Sexta ola complicada, una sexta ola en la que no bajaba esa curva y por fin ha llegado este momento. Por cierto, hay 7 pueblos, Manu, un dato curioso, en la Comunidad Valenciana que siguen libres de COVID. Y todo tras más de 2 años que apareciera ya el primer caso de COVID en Valencia, en este caso. ¿Dónde están estos pueblos y dónde está la clave? Pues sí, es que ya hace más de 2 años, como decías, que llegó el coronavirus, más de 10 millones de contagios, pero hay en total un montón de pueblos, pueblecitos, espacios con pocos habitantes que se han salvado de la pandemia, no en esta sexta ola, sino que no han registrado ningún contagio durante estos 2 años. La mayoría de ellos se ubican en Castilla-La Mancha. Eso de la España vaciada tiene alguna ventaja entre muchos inconvenientes y es que se encuentran pues más aislados y también tampoco le llegan los casos de coronavirus. En concreto, en la Comunidad Valenciana también encontramos 7 pueblos, son 7 pueblos que son unos privilegiados. Ante el resto se trata de Sacañet, Confrides, Puebla de San Miguel, el Castell de Guadalest, Castell de Cabrés, Sempere y Torralba de Pinar. 7 pueblos de interior, la mayoría de ellos en Castellón, y que no han registrado ningún caso de coronavirus en estos 2 años. ¿Cuál ha sido el secreto? Pues bien, poblaciones reducidas, máxima prudencia y sobre todo mucho contagio, mucho cuidado con la gente que venía de fuera, porque sí, porque en ese momento esos 70, 50, 30 habitantes de cada pueblo se hicieron una pequeña gran familia y entre ellos intentaron proteger ese momento. Hasta uno de ellos nos hemos querido acercar para escuchar a su alcalde, a alguno de los concejales y también a uno de los vecinos y que nos cuenten cómo se ha vivido estos ya más de 2 años de pandemia que tan largos se nos han hecho a los que vivimos en estas grandes masas urbanas. Así que hasta allí, hasta Sacañet, nos hemos ido para escuchar cómo se ha vivido estos 2 años de pandemia sin ningún contagio. La pandemia hasta que tenemos en este pueblo, hasta el momento que yo sepa, no hemos tenido ningún caso. Nosotros hemos puesto siempre las cosas que han estado a nuestro alcance, pero en este caso también pienso que habrá sido más suerte que lo que hayamos podido hacer. Pero todo acompaña, ¿no? ¿Le parece? Aquí no tiene ni atascos en ningún sitio con coches ni nada. O sea que la vida es agradable. Es un terreno de alta montaña, tampoco es muy quebrado ni mucho menos. Y es un clima frío, pero tampoco es desagradable. Por supuesto, lo que nos ha preocupado siempre estamos pendientes de lo mismo, que se habrá venido este, que se habrá venido el otro. También es verdad que donde menos gente hay, menos peligro hay de que se infecte. Y esto tampoco es un sitio de muchas aglomeraciones de personal. Pues siempre pensando, ojalá nos libremos y que no llegue allí. Siempre nos hacemos la misma pregunta. Sí, y de momento no ha llegado. Tranquilos, como es un pueblo tranquilo, pero claro, cuando viene gente de fuera o lo que sea, pues un ser humano no puede evitar mirar a esta gente como un peligro, ¿no? Pero mientras que vamos todos protegidos y respetando las distancias entre uno y el otro, pues no veo ningún problema, la verdad. Cuando estábamos confinados y todo eso, pues aquí la verdad es que, vamos, hay que salir de casa de vez en cuando, ir a por leño o lo que sea. Y lo hacíamos igual, salíamos a por nuestra leña o el huerto, a escargar lo que hay que cuidar en el huerto. Y pues, vida prácticamente normal porque no había mucha gente, somos muy poca gente. Puede ser bueno para sí, las personas que están trabajando, que tienen un estrés diario de la vida del trabajo, de esto, la familia y tal, venir aquí y liberarse unos días, pues es una maravilla. Es una terapia que pienso que es buena. Nos trajeron mascarillas, nos ha traído gel, nos ha traído de todo, se han portado muy bien. Y luego los forestales también llamaron, pues si necesitaban medicamento, la Guardia Civil igual. Por ejemplo, yo estoy aquí enfermo y necesito un medicamento, no puede salir mi hijo a comprarlo, pues entonces lo traían ellos. El tema es que hemos estado muy bien. Diputación, Protección Civil, bomberos, todos han portado muy bien. No hemos tenido ninguna necesidad.
Pues ya lo veis Silvia. Pequeños parajes naturales que además de ofrecernos una gran calidad de vida, nos ofrecen también pues ese salvoconducto de no contagiarse por COVID durante estos 2 años. Muy bien. Con esta buena noticia nos despedimos de los contagios de la sexta ola. Caen. Gracias, Manu Seguín. Nos encanta dar a conocer este dato.